Había una vez, en un penumbroso riachuelito, un anciano bagre con barbas largas y con voz ronca decía: Yo conozco el mar. Cuando era joven, he viajado a él y he vuelto. Y así, en el fondo de las aguas, el anciano bagre se movía de un lado a otro contenteándose orgullosamente. Los peces niños lo admiraban y decían: ¡Ese anciano conoce el mar! Una noche de luna, un bagrecico se le acerca y le dice: ¡Abuelo! Yo también quiero conocer el mar. ¿Tú? Sí, abuelo. Bien, muchacho. Yo tenía tu edad cuando realicé esta proeza. Esa noche, el anciano bagre enseñó al bagrecico cómo debía llevar a cabo su viaje al lejano mar. Al amanecer, el bagrecico partió y el anciano bagre le despidió diciendo: ¡Tienes que volver! ¡Sí, abuelo! Respondió por el riachuelo abandonando su hogar en la selva alta del Perú. El bagrecico nadaba en el nuevo riachuelo, dando mil vueltas y zigzag, pero eso no lo detuvo. Se alimentaba lamiendo de las piedras y hasta que vio un delicioso gusanillo, ya estaba a punto de morderlo y se detuvo recordando las advertencias del abuelo. Notó el sedal que amarraba al gusanillo y pasó de largo. A la mañana siguiente, casi es atrapado nuevamente, esta vez por una anciana arrugada que pescaba con las manos desnudas y volteaba las piedras para ver si encontraba algún pez. El bagrecico se ocultó debajo del follaje de un árbol que cubría la mitad del riachuelo. Y luego, cuando se fue la anciana, continuó con su viaje. Nuestro bagrecico continuó días nadando en las aguas desconocidas, evitando peligros y cruzando tornados en las aguas, visitando ciudades y evitando las bajas aguas, hasta que un día nuestro amigo fue atrapado en una red de un pescador junto a muchos peces a su lado. El bagrecico fue sacado del mar, pero el hijo del pescador vio al bagrecico, tuvo compasión del pobre y lo agarró de las barbas y lo arrojó de nuevo al río. El bagrecico estuvo muy agradecido con el pescador y continuó con su viaje. Llegó a ríos violentos y se dio cuenta que entró en el Amazonas, el río más grande del mundo. Continuó nadando y evitando buques que le advirtió el abuelo. Llegó a una entrada de río y se dio cuenta que esa corriente era familiar y estaba en su riachuelo natal. De alegría, entró en él, pero se dio una sorpresa. Nadie ahí lo conocía. El abuelo y su mamá ya no estaban y se dio cuenta que ya era un anciano. El bagre, con su voz ronca, decía: Yo conozco el mar. Cuando era joven, he viajado a él y he vuelto. Los peces niños y jóvenes lo escuchaban con gran admiración. Un bagrecico, tanto oírlo, se le acerca una noche y le dice: Abuelo, yo también quiero conocer el mar. ¿Tú? Sí, abuelo. Bien, muchacho. Yo tenía tu edad cuando realicé esta proeza. El hecho es que en mi familia los sofás traen pésima suerte. El precedente inició con la muerte de mi abuela materna, que murió de un infarto en un canapé. Años más tarde, mi madre perdería un costoso brillante en el mueble. Luego mi hermano mayor, víctima del sofá cama, embarazaría a su novia y ahora yo era el siguiente. Todo inició hace 2 meses, cuando Mimi, con tono musical, dijo en la hora del desayuno: Voy a salir con Javier en la noche. No habría problema si no fuese porque el tal Javier, dueño de un Mercedes e hijo del dueño de una empresa importadora, detalles que agradaban muchísimo a mi padre, tuviese 27 años, 12 años mayor que Mimi. Eso preocupaba mucho a mi papá, por lo que me dijo: Te voy a hablar de hombre a hombre. Ese Javier es un pendejo y no quiero que pase nada que tengamos que lamentar, ¿entiendes? Vigílalos. Sí, me nombró su guachimán. Papá, conocedor de las debilidades humanas, no iba a permitir que Mimi saliera embarazada y termine casándose forzadamente. A partir de aquel día, donde quiera que Mimi y Javier estuviesen, debía estar yo presente. Sería el que sobraba, el pesado, el chiquillo ladilla. A pesar de mis buenas intenciones,
Me dispensaron un odio inmenso. Me gustaba salir a dar vueltas en el Mercedes de Javier. Lo único incómodo era el espejo retrovisor, ya que desde ahí brillaba su mirada asesina. Yo, en verdad, no les decía ninguna palabra, pero igual no me soportaban. Le comentaba algo para matar el silencio y ponían la música a todo volumen. Eran completamente indiferentes conmigo. Pero al igual que ellos me trataron, decidí adoptar una postura de no darles oportunidad de nada. El primero en cambiar fue Javier. Una noche que íbamos los tres por la Alameda Pardo, cansados de dar vueltas, sonriendo, se me quedó mirando y me dijo: Eres una rata, pero me caes bien. Además, creo que tienes unos ojos inteligentes, ¿sabes? No pareces un chico de 13 años. ¿De qué edad parezco? No lo sé. Pareces un niño, pero hablas como una persona mayor. ¿Una persona mayor? Sí. ¿Estás seguro? Claro. ¿Nunca te lo han dicho? Pánico. Pánico en la clínica de tartamudos. Fue entonces cuando Mimi empezó a gritar como una loca. Y Javier, desesperado, pisó el freno del Mercedes, que lo hizo chocar contra un auto de una señora. Arreglado el accidente y más calmados, Mimi explicaría lo que dije. Era una tontería inventada por papá, para anunciar que se avecinaba un momento crítico. Una ocurrencia que no tenía ni pies ni cabezas, pero por algún motivo la había puesto muy nerviosa. Llegó la temporada de verano y con este, nuevos horarios de salida y las visitas a la playa, donde viví una condición de galán irresistible. Pues con la razón de que Mimi y Javier estuviesen solos y dieran rienda suelta a su amorío, me presentaron en dos oportunidades a alguna amiga que llamara mi atención y dejé a Mimi y Javier. La primera era Erika, cuyos cabellos rubios y ojos azules y el cuerpo de una sirena había invitado a dormir a Mimi a su casa de playa y por tanto a mí también. El plan era hacerme sentir en carne propia la angustia de los deseos insatisfechos. Javier, que se había dado cuenta de los efectos que producía la vikinga en mí, me sugirió que me metieran en la noche a su cuarto. ¿Estaba loco acaso? ¿La vikinga me recibiría? Además, yo nunca lo había hecho. Tal vez solo buscaba un modo de distraerme mientras él se metía en el cuarto de Mimi. Pero, ¿y si era cierto? Pánico, pánico en la clínica de tartamudos. A decir verdad, me moría de miedo. No me atreví a hacer nada y me pasé toda la noche en vela pensando que Javier intentaría algo con mi hermana. Pasando unos días y de nuevo nos invitó a la amiga de Mimi, intentaron algo nuevo para que me hiciera de la vista gorda. Pusieron billetes en mi zapato, en la ropa del baño y hasta de marcador en uno de mis libros. Obviamente no acepté tal soborno. De manera que haciendo una bola con los billetes y arrojándola al suelo, devolví el dinero. Javier hizo algo que no me esperaba. Me agarró fuertemente el brazo y me llevó a un lado de la terraza. Quiero que me escuches con claridad. Yo quiero a tu hermana. La quiero de veras. Y tú me vas a dejar que yo se lo demuestre. Necesito estar con ella. ¿Me entiendes, enano agrandado? Quedé pasmado, sin nada que responder, mientras Javier cogió su traje de surf, su tabla y se encaminó hacia el mar. Este era preocupante. Habían olas de hasta 5 metros. Y la decisión de Javier internarse en el mar junto a pocos tablistas experimentados causó preocupación en Mimi, quien con una mirada de haciéndome culpable hizo que bajara corriendo a la orilla. Pasé largo tiempo viéndolos, como pidiendo que se devolvieran porque algo trágico podría suceder. Fueron momentos de angustia y temor. Finalmente, hurras y gritos jubilosos daban señal de que salían sanos y salvos. Mimi fue corriendo al encuentro de Javier y yo no podía negar que sentía deseos de hacer lo mismo, pero me sentí tonto. Un grandísimo tonto feliz. Por eso, decidí que mi mayor forma de demostrarlo sería desapareciendo. Darles unas horas, me dije, será la mejor manera de felicitar a Javier.